Buenas tardes. Bien, vamos a comenzar. Vamos a resolver este ejercicio en el cual vamos a resolver mediante el método de separación de variables esta ecuación de la onda. Pero antes de resolverla como tal, vamos a revisar cómo se vería la gráfica del problema que resolvimos ayer. Y pues eso se los tengo aquí. Vamos a ver. Aquí está. Entonces, básicamente este es el desplazamiento inicial, la condición inicial para la posición. Y pues actualmente está ubicada en este punto de aquí con coordenadas a la izquierda. Sin embargo, pues podemos ajustarlo a cualquier punto. Entonces, tiene prácticamente las mismas condiciones. Y pues la solución como tal se vería así. Esas son las oscilaciones que hace. Ahora, si nos vamos por la aproximación hecha por la serie de Fourier para esta solución, pues lo que se vería es esto en azul. Es una aproximación con derivada continua para la solución exacta. Es que si quito la solución o la gráfica de la solución, se puede ver mejor cómo es la aproximación. Y bueno, si ustedes recuerdan de que la solución está en términos de sumatoria, pues resulta que cada sumatoria, pues tiene un nombre en específico, se le suelen llamar armónicos. Entonces, el U sub 1, U sub 2 y así, para cada autovalor, pues se llaman armónicos. Y esos armónicos, pues se pueden ver reflejados aquí. Entonces, por ejemplo, si yo quiero solamente un armónico, tengo esto. Es decir, esto es lo que aporta el U sub 1 a la solución. El U sub 2 aportaría, bueno, sería esta segunda gráfica. La que se ve en medio, un poquito más pequeña. Luego el U sub 3. Se ve más o menos ahí, es casi. Ya es más complicado de ver, creo que. Es apenas perceptible. Y creo que aquí no le puedo hacer zoom, así que casi no se ve. Y si yo le agregara 4, ya tampoco. Ya se vería un poquito más. Lo interesante de estos armónicos es que, como ustedes pueden ver, cada armónico genera y algunos puntos estacionarios. Por ejemplo, este primer armónico solo genera los dos puntos estacionarios que están fijos en los dos extremos. De ahí el segundo armónico, aparte de los dos extremos estacionarios, genera un tercer punto estacionario justo en el medio. Estos puntos en los cuales no se. La solución no, o el valor o el desplazamiento es igual a cero, esos puntos en los cuales la cuerda no se movería, se conocen como nodos. Y pues, en este caso, para n igual 2, pues hay un nodo interior. Para n igual 3 casi no se ve, pero en teoría hay tres. Uno que sería como por acá, otro, y perdón, habrían dos, uno como por aquí y el otro como por acá. Casi no es perceptible, pero cuando vemos el cuarto, si hay uno justo aquí, otro en medio y otro por aquí. Y pues así. Entre más nodos se agregue, pues un poquito más difícil va a ser verlos. Sin embargo, la contribución de todas estas, así este infinito, es lo que deja esta solución en azul. Pues esa es la gráfica que nos quedó. Entonces, regresemos a nuestro problema de hoy. Vamos a resolver este. Es prácticamente para que quede un segundo ejemplo, ¿verdad? Porque ya mañana vamos a trabajar otro tipo de problemas, siempre de la onda, pero un poquito más general. Y pues bueno, entonces en la solución,
Empezamos siempre, suponemos la separación de variables. Entonces, al sustituir en la ecuación, lo que nos queda es lo de siempre, x en x, t' en t, igual a, en este caso es c cuadrado, x' en x, t de t, por lo que nos queda esto, nos queda t' en t dividido entre c cuadrado t de t, igual a x' x entre x de x, y pues esto nos queda igualado a, o mejor dicho, estos cocientes es igual a una constante que llamamos menos lambda. Entonces de ahí formamos los sistemas. Tenemos las ecuaciones como tal, no los sistemas, las ecuaciones. X' de X más lambda X igual a 0, y el otro es T' en T más lambda C cuadrado T en T igual a 0. Nos quedan estas soluciones, perdón, estas ecuaciones. Entonces aquí, al aplicar las condiciones de frontera, es decir, al aplicarle las condiciones de frontera, al aplicarle la separación de variable a las condiciones de frontera, lo que nos queda es que u de 0, t es x en 0 por t en t igual a 0, por lo que x de 0 debe de ser igual a 0. Similarmente, u de 1, t sería x de 1, t de t igual 0, entonces x de 1 nos quedaría 0. Entonces tenemos el problema de Sturm-Liouville. Tenemos este problema de Sturm-Liouville con condiciones de frontera, x de 0 igual a 0 y x de 1 igual a 0. Para el cual, como es un problema que ya hemos estudiado, este problema de Sturm-Liouville, tenemos solución trivial solo cuando lambda es positivo. Entonces, tomamos lambda como mu cuadrado. Y la solución estaría dada por x de x igual a c1 coseno de mu x más c2 seno de mu x. Entonces, y aplicando condición de frontera, lo que nos queda es que x en 0 sería igual a C1, y pues esto es igual a 0. Entonces ya sabemos que C1 es 0, por lo tanto x de x de momento nos queda C2 seno de mu x. Y al aplicar la otra, x de 1 igual 0, lo que nos quedaría es seno, perdón, C2 seno de mu igual 0. Y para obtener solución no trivial, tendríamos que el seno de mu debe de ser igual a 0. Entonces mu, que le voy a poner subíndice n porque va a quedar dependiendo de n, sería igual a nπ. Para n desde 1 hasta infinito. Aquí de nuevo no incluimos n igual 0 debido a que si n es igual 0, mu sería 0 y por lo tanto x de x sería 0, generando una solución trivial. Entonces, así. Y tenemos los eigenvalores. Lambda n igual al cuadrado de esto,
Y sus eje en valores y sus eje en funciones asociadas. Serían xn de x igual a una constante por seno de n pi x. Y como les estaba comentando ayer, prácticamente no nos interesa complicar mucho los cálculos, así que podemos escoger C2 igual a una de dos cosas. En este caso, podemos ponerle C2 igual a 1 o podemos normalizarlo de una vez. Pero eso ya queda a elección de cada quien. Yo pues voy a elegir de que C2 sea igual a 1, entonces quedaría seno de n pi x. Estas son nuestras eigenfunciones, entonces. Ok, entonces pasamos a resolver ahora la ecuación en t. Por otro lado, teníamos que t' y en este caso le voy a poner sub n debido a que voy a sustituir lambda n en ese caso, más lambda n c cuadrado tn en t igual a 0. O sea, sustituyendo ya el valor de lambda n, sería n pi por c al cuadrado por t sub n en t igual a 0. Y como este es constante aquí, entonces la solución t sub n de t sería a sub n coseno de nc pi por t más b sub n por el seno de nc pi por t. Ok, entonces luego el enésimo armónico sea, mu sub n, que vamos a ponerle, sería u sub n de x, t, sería x o t sub n en t por x n en x. O sea, a sub n, coseno de nc pi por t, más b sub n por seno de nc pi por t. Todo esto por seno de n pi x. Entonces, la solución del problema es de la forma u de x, t igual a la sumatoria o la serie desde n igual 1 hasta infinito de esto de aquí. Ok, entonces ahora aplicamos las condiciones iniciales. Nosotros tenemos que u en 0, t, si evalúo en, perdón, sería en x, 0. Entonces, si evalúo en t igual 0, este seno se va, este coseno nos queda como 1, así que nos queda la serie cuyos sumandos son a sub n por
seno de n pi por x. Pero por otro lado, por el dato del ejercicio, esto es igual a x por 1 menos x. Entonces, esto de aquí representa la serie de Fourier senoidal para esta función de aquí. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, a su vez sería 1 sobre la norma cuadrada de xn por la integral de 0 a 1 de esta función x, 1 menos x, por seno de n pi x. Entonces vamos a hacer estos cálculos de forma individual. Primero vamos a calcular la norma de x, la norma cuadrada de xn, y luego vamos a calcular esta integral de aquí. Entonces, empezamos así. Primero, calculamos esto. ¿Cuál, por definición, es la integral de 0 a 1 de, sería la xn, que es seno al cuadrado de n pi x? Entonces, aplicamos la identidad, ¿verdad? La identidad de seno cuadrado en términos de coseno de ángulo doble. Entonces esto nos queda, ver siendo la integral, va a quedar 1/2 de x menos 1 sobre 4n pi por el seno de 2n pi x. Y todo esto evaluado desde x igual 0 hasta 1. Entonces en 1 nos queda 1/2 menos 1 sobre 4n pi. Y nos queda seno de 2n pi. Ahora está esto menos 1/2 de 0 más 1 sobre 4n pi seno de 0. Y afortunadamente todo lo de la derecha después del 1/2 da 0, así que esto es igual a 1/2. Y ahora vamos a calcular entonces la integral de 0 a 1 de x por 1 menos x seno de n pi x. Entonces separamos esta integral en dos por facilidad. Menos integral de 0 a 1, x cuadrado, seno de n pi x. Entonces nos va a tocar hacer integración por partes en los dos casos. Vamos a hacer las dos integraciones por parte de un solo. Para la primera vamos a tener u igual a x, de b igual seno de n pi x. Entonces d1 nos queda dx y b nos queda menos 1 sobre n pi por el coseno de n pi x. Esa es la integración por partes para la primera integral. Y para la segunda, vamos a hacer una integración por partes de forma tabular, ¿verdad? Para agilizar, porque habría que hacerla dos veces. Entonces tenemos u de b. Entonces u es x cuadrado, 2x y 1. El otro es seno de n pi x. De ahí menos 1 sobre n pi. Sobre n pi coseno de n pi x. Luego queda 1 sobre n pi, esto al cuadrado, por seno de n pi x.
Y vamos a ver. Falta una más aquí. 1 entre n pi a la 3 menos coseno de n pi x. Entonces aquí era este positivo, este negativo, este positivo. Y ahora sí, estamos listos para ejecutar nuestras integraciones por partes ya formuladas. Entonces, solamente, bueno, vámonos. Ok, entonces nos va a quedar menos x sobre n pi, seno de n pi x, más la integral de 0 a 1 de 1 sobre n pi coseno de n pi x y este va evaluado de x en 0 hasta 1. De ahí todo esto de aquí. Entonces tenemos menos x cuadrado sobre n pi coseno de n pi x. Aquí me hizo falta un menos, porque aquí se queda más 2x entre n pi cuadrado, seno de n pi x. Y menos 1 sobre n pi a la 3 coseno de n pi x. Y todo esto evaluado de x igual 0 hasta 1. Entonces, para este primer caso, pues en el segundo término todo va a quedar 0 por esta x de aquí. Entonces solo nos interesa la parte con 1 y nos va a quedar menos 1 sobre n pi por coseno de n pi. A ver. El último signo de aquí queda negativo por. Ah, sí, este tiene que quedar positivo, ¿verdad? Porque como cambié este signo de acá. Entonces este de aquí cambia. Listo. Gracias. Entonces este queda positivo, ¿no? Correcto. Gracias. Bien, ahora integramos esta parte de aquí y nos queda 1 sobre n pi cuadrado por el seno de n pi x. X igual 0 a 1. Y veamos esto que nos quedó entre corchetes. Entonces, para empezar, el término de en medio, el de seno, en 1, el seno vale n pi, lo cual es 0. Y, o sea, todo esto nos queda seno de n pi, lo cual es 0. Y para 0 nos queda seno de 0. Así que en los dos casos esto va a dar 0. De ahí en los demás. Este de aquí solo nos va a quedar cuando x es igual a 1, porque cuando x es igual a 0 se va. Entonces tenemos menos 1 sobre n pi coseno de n pi. En el otro se quedan los dos, en el último término. Y es 1 sobre n pi a la 3 coseno de n pi. Menos 1 sobre n pi a la 3. Y ya está, porque quedaría coseno de 0. Ok. Entonces, en el siguiente paso, este de aquí se cancela con este. A ver, deberían de cancelarse, si no hay un problema con el signo. Oh.
Ah, sí. Se cancelan porque este de aquí en medio no es más, es menos. Porque es la resta de las dos integrales. Entonces ahora sí. Este se cancela con este. Aquí nos quedó seno. Y pues en 1 el seno quedaría seno de n pi. En 0 quedaría seno de 0. Así que todo esto se va. Esto es 0. Y nos quedó solo este término de la derecha. Entonces esto nos queda igual a menos. Coseno de n pi menos 1 dividido entre n pi a la 3. Ahora bien, algo que usualmente ocurre cuando uno tiene coseno de n pi es intercambiarlo por menos 1 a la n, ¿no? Entonces, si a ese menos 1 a la n le multiplico este menos, lo que nos va a quedar es 1 menos o 1 más menos 1 a la n más 1, dividido entre n pi a la 3. Y esto es a sub n. Bueno, es casi a sub n porque falta multiplicarlo esto de aquí. Entonces no le voy a poner esto. Luego, a sub n sería 2, o sea, el inverso de un medio, por este resultado de aquí. Permítanme. Sí, 2 por esto de aquí. Listo. Y bueno, ahora vamos a aplicar la segunda condición inicial, que es para la derivada. Y para la derivada de esta expresión, note que la derivada es respecto a t, por lo tanto, lo único que va a ocurrir es que vamos a derivar coseno y seno y vamos a sacar o vamos a multiplicar por nc por pi. Entonces, tenemos que la parcial de u con respecto a t va a ser nc por pi multiplicado por a sub n menos a sub n seno de nc pi por t más b sub n por el coseno de nc pi por t. Y el seno de n pi x, pues ahí queda. Cuando volvamos esto en cero, en t igual cero, pues este término con de seno se va y nos queda solamente el b sub n. Al final nos va a quedar la serie nc pi, nc pi b sub n por el seno de n pi x. Y aplicando la condición inicial, pues esto de aquí era igual a x menos coseno de pi x. Entonces esto significa que todo este coeficiente nc pi por bn son los coeficientes de la serie del desarrollo en serie de Fourier, pero a ver, sí, del desarrollo en serie de Fourier senoidal de esta función x menos coseno de pi x. Por lo tanto, nc pi por b sub n sería igual a 1 entre la norma de los xn cuadrado por la integral de 0 a 1 de x menos coseno de pi x por el seno de n pi x de x.
En este caso, pues ya tenemos cuánto vale esta norma de aquí, lo hicimos antes, así que lo que nos va a quedar es 2 por la integral de 0 a 1 de x seno de n pi x, lo cual ya lo tenemos. Ya lo tenemos calculado en el paso, en la condición inicial anterior, y solo habría que restarle dos veces la integral de 0 a 1 de coseno de pi x por el seno de n pi x de x. ¿Okay? Entonces, esta primera integral nosotros ya la hicimos aquí en esta primera parte, cuando calculamos esta de aquí, y ya solamente el lado izquierdo, el cual este término de la integral nos quedó con cero, y este de aquí se canceló, pero con el de la otra integral. Así que si solamente me centro en esta primera integral, el término que me sobrevive es este menos 1 sobre n pi por coseno de n pi. Entonces, esto de aquí es menos 1 sobre n pi por coseno de n pi. Así que ese cálculo me lo ahorro. Voy a trabajar solamente con la otra integral. Entonces voy a resolver aquí por aparte la integral de 0 a 1 de coseno de pi x por el seno de n pi x. Y aquí, esta integral la vamos a resolver utilizando una identidad de producto a suma y pues de identidades trigonométricas, y lo que nos queda pues es un medio de una suma. Para este caso de coseno por seno nos queda el seno de la suma de los dos, pi x más n pi x, por lo tanto queda n más 1 pi x más el seno de la resta. ¿Y quiénes se restan aquí? Pues el... Vamos a ver. Aplicando directamente la identidad, nos quedaría n menos 1, o sea, quedaría este argumento menos el otro. Entonces, quedaría n menos 1 pi x. De x. Y esta integral de senos, pues es bastante fácil de hacer ya. Entonces, lo que nos queda es un medio de la integral de seno de n más 1 pi x, entonces es menos 1 sobre pi por n más 1 por el coseno de n más 1 pi x de 0 a 1 más, y el otro sería el 1 medio. Y la integral de seno de n menos 1 por pi x. Entonces, nos quedaría 1 entre n más 1, perdón, n menos 1, pi menos por el coseno de n menos 1 pi x. De x igual 0 a 1. Ok, entonces, ¿qué nos va a quedar aquí? Tenemos voy a sacar un factor común aquí. No, primero voy a evaluar. Y quedaría coseno de n más 1 por pi, o sea que eso sería menos 1 a la n más 1, menos 1. Ok, y el otro sería menos un medio o 1 sobre 2 pi por n menos 1
y aquí sería n menos 1 a la n menos 1, sería menos 1 a la n menos 1, menos 1. Okay, ahora notemos que estas dos cantidades son las mismas, porque para obtener una a partir de la otra, sería necesario multiplicarle al este de la derecha por menos 1 al cuadrado, o sea, por 1. O sea que son iguales. Así que si yo saco aquí un factor común de todo lo que es igual, me quedaría menos 1, o sea, me quedaría menos 1 a la n menos 1, menos 1 aquí, dividido entre 2 por pi. Y lo que no queda con factor común es el 1 entre n más 1 más 1 entre n menos 1. Entonces aquí podemos simplificar un poquito arriba porque nos va a quedar 1 más menos 1 a la n entre 2 pi. Y esta fracción o esta suma de fracciones nos queda n más 1 por n menos 1. Y arriba lo que nos va a quedar es 2n. O sea, cancelando el 2, lo que nos queda es n por 1 más menos 1 a la n. Entre n más 1 por n menos 1. Déjame checar una cosa. Sí. Ok, entonces, es el resultado de la integral. Entonces, lo que nos falta es multiplicarla por menos 2 y sumárselo a esto, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo queda. Y luego, B sub n nos quedaría como. Entonces sería menos 2 entre n pi por menos 1 a la n. Por menos 1 a la n. Okay. Esa es la primera integral. Y la segunda sería menos 2 por este resultado que acabamos de encontrar. Menos 2 por esto. Ok, y aquí está difícil hacer una simplificación. Déjenme checar una cosita aquí. Que está complicadito hacer una simplificación, la verdad, porque. Aunque aquí tengo el menos 1 a la n en ambos lados, tengo diferentes denominadores y eso va a ser más complicado una simplificación. Entonces, ok, si todos las integrales están correctamente realizados, que según mi criterio diría que sí. Entonces, lo que nos queda es lo siguiente, pero antes de poner todo esto en la ecuación, hay que hacer un pequeño caso de análisis aquí. ¿Qué pasaría si n es igual a 1 con este término? Porque recuerde que la serie que vamos a formar, que es esta de aquí, ahí está. Esta serie
empieza en n igual a 1, así que b sub 1 debe de existir. Sin embargo, mediante este proceso que nosotros hemos hecho, b sub 1 no existe, así que esto es válido para n a partir de 2. Así que nos falta encontrar b sub 1 todavía. El b sub 1 sigue saliendo de esta misma integral de aquí, solo que hay que hacerlo un poco diferente, porque si n es igual a 1, esto de aquí se resuelve diferente a como lo hicimos. Entonces, ¿dónde están? Sí, si n es igual a 1, la integral de 0 a 1 de coseno de pi x por seno de pi x, esto en realidad es igual a 1/2 de la integral de 0 a 1 de seno de 2 pi x. ¿De acuerdo? Entonces, esta integral nos quedaría menos 1 sobre 4 pi por coseno de pi x, evaluado de x igual 0 a 1. Así que aquí nos quedaría menos 1 sobre 4 pi, coseno en 1 es menos 1 y en 0 es 1, entonces al estarse restando nos queda por menos 2. Entonces esta integral nos quedaría 1 sobre 2 pi. Luego b sub 1 sería este mismo término que era la primera integral, pero para n igual 1, lo cual nos quedaría 2 sobre pi. Y ahora este por menos 2, porque recuerde que esta integral está multiplicada por menos 2. Menos 2 por 1 sobre 2 pi. Entonces nos va a quedar 2 sobre pi menos 1 sobre pi es 1 sobre pi. Entonces b sub n es igual a esto, para n mayor o igual que 2, y para b1 nos queda esto de aquí. Así. U de x, t nos quedaría, vamos a separar de la serie el término de para n igual 1. Entonces nos quedaría a sub 1 coseno de c pi por t más b sub 1 por seno de c pi por t, todo esto por coseno de pi x más la serie de n igual 1 a infinito de, bueno, todo esto, ¿verdad? Voy a escribirlo abajo mejor. Pero sería de n igual 2. Infinito. De a sub n coseno de n pi c por t más b sub n por seno de n c pi por t. Y esto multiplicado por el seno de n pi x. Entonces, y solo para dejar
concretamente la solución, ya sin estos A y B, el A sub 1 sería. ¿Dónde está? Entonces aquí A sub 1 sería. Si n es igual a 1. Entonces esto nos queda 2. Queda 4. Entonces 4 sobre pi a la 3. Cuatro sobre pi a la 3. Cuatro sobre pi a la 3. Seno de c pi por t. Más 1 sobre pi. Seno de c pi por t. Todo esto por seno de pi x. Más lo siguiente. Entonces el A sub n nos quedó. Todo esto de aquí que. Vamos a llevarnos así mejor. Y esto por coseno de n c pi por t más el término de b sub n. Es todo esto de aquí. Vamos a ver, estoy interpolando un poquito. No, tiene que ser aquí. ¿Saben qué? Mejor así, solo lo copian. Aunque bueno, realmente este primer término lo podría escribir como 2 entre n pi por menos 1 a la n más 1. Que hay un menos ahí. Menos 2n entre n más 1 por n menos 1 por 1 más menos 1 a la n por el seno de n pi c por t. Y a todo esto va a ir multiplicado por seno de pi n pi x. Y esta es la solución de nuestra ecuación. Miren esto de aquí abajo ya. Ok, sí. Entonces todo esto es u de x, t. Okay. No sé si hay alguna pregunta o duda que quieran plantear. Bien, entonces ya saben, vamos a tomar un poquito de agilidad, ¿verdad? Con los cálculos de integrales, porque sí. Obviamente, cuando uno quiere asegurarse de que las cosas están bien hechas, a veces las hace algo despacio, pero en la medida que uno toma agilidad, es capaz de hacer las cosas bien y de forma continua, no tan pausada. Sin embargo, pues es algo de ir practicando, ¿verdad? Hacer este tipo de integrales, hacer la integración por partes, más de una vez,
o hacer varias integraciones por partes al mismo tiempo puede ser algo que sea necesario en este tipo de ejercicios, y más aún con lo que vamos a ver mañana, porque mañana vamos a ver este mismo tema, pero ya vamos a dejar las ecuaciones homogéneas. Es decir, vamos a incluir que en nuestras ecuaciones hayan fuerzas externas, es decir, que haya una función f de x, t aquí. Les puedo explicar cómo es ese procedimiento, pero les anticipo que es más o menos como un viejo conocido. Cuando uno tenía una ecuación diferencial ordinaria, no homogénea, uno buscaba la solución de la ecuación homogénea y luego una solución particular. Aquí sucede algo bastante parecido. El asunto es que en la solución particular no la adivinamos, sino que la construimos, pero eso se les voy a comentar entonces mañana. Si no hay ninguna pregunta, entonces te los dejo por aquí. Tengan feliz tarde y seguimos trabajando mañana. Gracias, Lee. ¿Listo? Gracias, Lee.